cosas de la música de pinchar y de la música electrónica que me mola es que no llegas a no hablas, expresas sin tener que hablar. Y que al final muchas veces dices, hostia, o si pones un sample de voz que diga algo simbólico, que si es un tío, no quiero criticar a otros géneros, pero 3 minutos hablando encima de la de algo. A mí lo que me fascina es saber el punto ese en el que tú eres adolescente o posadolescente, lo que sea, y dices, hostia, me mola hacer música, o sea, ¿cómo empiezas a hacer música? Yo tengo la suerte de haber nacido en Fraga. En cuanto a, hablamos de música electrónica, claro. Al final fue un poco el decir, ¿cómo se hace la música? Porque me gusta la música, así. Pero ¿cómo se hace la música electrónica? Y nadie me lo decía. Y al final me gusta indagar y así. Me ponía a escuchar CDs que tenía en casa que habían caído allí. Wow. Vete a saber tú por qué. Mi hermana también, principalmente, pero los primeros, ni mi hermana. Yo era un niño y tuve la suerte de ir con 12 años a que me la enseñaran, o 10 años, una cosa así. Era como escuchar música. Cuando iba mi madre el fin de semana, le decía, este te va a gustar, este no, este tal. Y me decía, también tengo que nombrar a mi hermana en el sentido de que muchísimo scratch, hard techno de la época, drum and bass y por ahí, fue que estaba en casa y cuando ya crecí de los primeros discos y así, luego me empezó a llegar pues mi hermana, que era más mayor, iba a la discoteca, luego no ha sido gran amante de la electrónica. Pero bueno, más eso sembró la semilla para que yo sí que lo fuera. ¿Qué te llevas de colaborar con Mostra y qué expectativas? Para mí lo que realmente me llama la atención de Mostra es que es algo más. Entonces, siempre está bien, porque no solo es la fiesta o el baile, que es lo que todos nos gusta y es el hilo principal y conductor de todo esto, porque es así. Pero se arriesga a hacer cosas como en espacios como este. Realmente yo creo que entre proyectos así como los que tenemos nosotros, lo principal es apoyarse. Ah. Y sobre todo en proyectos curiosos que apuestan por algo más. Obviamente está el baile y la música, que es lo principal, y luego queremos profundizar un poquito más. Pues al final esas cosas, esas propuestas son lo que más me atrae y lo que más me gusta de Mostra. Aparte de eso, de hacer las cosas bien, trabajar bien, ves que lo hacen por Barcelona, por la música electrónica. Decir que estoy haciendo las cosas que en su momento quería hacer. Al principio pues te lanzas un poco al abismo, pero como no sabes lo grande que es el abismo, pues dices, bueno, no será tan difícil. Y ves que sí, pero sigues porque ya has aprendido una parte. Entonces, bueno, es como, al principio es como que aprendes un montón de cosas, pero la curva de aprendizaje es como así, llega un punto que ya cuesta mucho más. Después de 3 años que llevo como friki, porque he sustituido los videojuegos por el Ableton, ya siento que estoy como mucho más tranquilo con mis producciones, con mi trabajo. Contar tu estilo es una movida, pero al final, como vas haciendo y vas encontrando lo que sí, lo que no, siento que algo me gusta mucho y me inspira, pues tiro para ahí. Ah. Siempre me fío mucho como de mi instinto. Y antes pensaba mucho en los demás, en, ay, esto va a gustar, esto no, pero si estás ahí, no te sale nada al final. Mira, yo la verdad que empecé a escuchar música por decisión propia, en plan la música que yo quería ponerme a mí mismo, ¿no? No la que escuchan tus padres, sino la empezar a descubrir música rollo hacia los 13 años. Entonces fue muy divertido ese proceso, descubrí un montón de cosas nuevas en los años y tal, pero llegó un punto que sentía como que no tenía suficiente, como que yo escuchaba música y pensaba, me falta algo, quiero mezclar esto de esta canción que me gusta tanto con esto de esto. Sentía que no lo encontraba, yo estaba obsesionado con encontrar pues un artista que hiciera exactamente lo que yo quería escuchar, pero nunca lo encontraba y estaba muy frustrado. Y un día pues me desperté y dije, oye, lo hago yo. ¿Qué te ha parecido colaborar con Mostra? ¿Tú has sido uno de los seleccionados? Divertidísimo. Vale. Fui el año pasado, me gustó mucho, ahí es donde descubrí el festival, que lo hicieron en el Castillo de Montjuic y todo esto, y no sé, me gustó y lo tenía. Yo tengo una lista de festivales en los que quiero tocar, quiero hacer cosas, y estaba ahí Mostra.